extraño verme así como usted, pero ya ve, con mis artritis, mis riumas, nomás no puedo. Ay, comadre, si le platicase yo, ya no tengo ni riumas, ni varices, los ojos de pescado desaparecieron, la callosidad, ya no tengo nada. ¿Pero cómo le hizo para que se le quitara eso, comadre? Acá entre nos, fui con un curandero. ¿Un curandero? Pero Martita, ¿usted qué es tan devoto yendo a esos lugares? Ay, comadre, érrete bueno, te quita todo. Está acá en la orilla, nada más, santo remedio con Fidelina. ¿Pero qué fue lo que le hizo hacer a su Fidelina? Pues nada más sus necesidades, comadre. ¿Cómo? A ver, explíquenos que nomás no le entiendo. ¿Usted le entiende, Nachita? No le entiendo, explíquese, Martita. Miren, Nachita, miren, Macaria. Yo voy a ese lugar que está a la orilla. Estoy ahí muy preparada. ¿Y qué me sale? Y allí iba yo, muchachas, rumbo a aquel curandero que curaría todos mis males. Llego, le entrego la gallina, este la agarra, la alza como en forma de ritual. Y empieza a dar vueltas y vueltas alrededor de mí, haciendo no sé qué cosas. Para arriba, para abajo, con el yerberío estaba. Todo mi cuerpo me restregaba las hierbas. Y de repente, comadres, que me da a beber aquello. Las gracias de mi Fidelina, de la caquita de mi Fidelina. Y así fue, muchachas. ¿Se animan? Pues yo sí me animo. A ver si es cierto y me quita todas las riumas y enfermedades que me cargo, Martita. Pues primero, vamos por la Fidelina. ¡Vámonos ya! Pues vámonos. Ay, es que traigo las riumas tan cura con caca de gallina, pero no es cierto. El otro día vi una viejita que según eso quería curarla. Vaya usted a creer. Ay, Martita, te dijimos, no te andes creyendo de todo. Ay, Martita, tan taruga, hasta caca de gallina comiste. Mejor vente, Macaria, te voy a llevar con uno que cura que con arsénico, ese sí es bueno. ¡Vamos! Ay, Fide, aún así te quiero.